Funcionarios de Estados Unidos y de México se reunieron para hablar sobre la política migratoria de Trump. Prometieron que desde los Estados Unidos no iba a haber deportaciones masivas. De todas formas, el canciller mexicano se está quejando y advirtió que no aceptarán esta política de inmigración unilateral y acudirá a organismos internacionales. Comenzó en México la mesa de diálogo con el gobierno estadounidense por la cuestión migratoria. Los enviados de Trump, Rex Tillerson y John Kelly, garantizaron que Washington no hará deportaciones masivas. Let me be very, very clear. There will be no, repeat, no mass deportations. Everything we do in DHS will be done legally and according to human rights in the legal justice system of the United States. El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo que este proceso de conversaciones no será sencillo. Es un hecho, como se puede constatar, que existe en los mexicanos preocupación, irritación ante lo que se percibe como políticas que pudieran ser perjudiciales para el interés nacional y de los mexicanos en México y en el exterior. Mientras tanto, un grupo de mexicanos deportados se autoconvocó en la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Ciudad de México. Ahorita lo que están haciendo es nada más retroceder y dar un paso hacia atrás. Entonces que haya una oportunidad para todos y que salga algo de provecho de esta reunión.